En resumen, 2021. 365 días de noticias. Miles de historias documentadas. Un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. La calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez estuvo un límite máximo en la madrugada del 1 de enero, debido a los juegos pirotécnicos que se presentaron en la ciudad. Y es que según Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental de la SEMAN, ese día se registró uno de los picos más altos de contaminación. Intercambio de balas se registró la mañana del 2 de enero en San Juan Chamula, tan solo 48 horas después de los hechos violentos, donde hubo balacera y la quema de una casa con pirotecnia. La Fiscalía General del Estado determinó que la muerte de Mariana de Lourdes, médica pasante en servicio social en Nueva Palestina, Ocosingo, fue por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento. Luego de 2 semanas de que inició el proceso electoral en Chiapas, 3 funcionarios del Instituto Nacional Electoral fueron retenidos por habitantes de Honduras de la Sierra, en la Sierra Madre, debido a que están inconformes por la creación de este nuevo municipio. Durante enero de 2021, la Fundación Internacional Granito de Arena recibió 18 casos de abuso sexual en menores de edad, informó la directora Elena Torres Villanueva. Decenas de cruces de color rosa se colocaron a las afueras del Instituto del Deporte que dirige Tania Valeria Robles, como un memorial a un año de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven atleta Jade Guadalupe Yuin Gómez, dentro de las instalaciones de la dependencia. No fue un suicidio, sino feminicidio, denunciaron familiares. En los primeros días del año, un grupo aproximado de 25 sujetos, algunos cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos en San Cristóbal de las Casas, realizando disparos de armas de fuego, llevándose retenido un policía ministerial para canjearlo por uno de sus compañeros que había sido detenido previamente.